Vamos hasta donde? Hasta la feria de voy turistiando en el paseo de la princesa, pero le damos las gracias antes que nada a nuestros auspiciadores, lo que son la gran familia de IHP, Hospitality, eh, propietarios de lo que es el Gordial My Mario en Aguadilla, también el Parador El Faro en Aguadilla, Punta Borinque en el mismo pueblo, además de Howell Johnson en Mayagüez y acá en San Juan también contentos del auspicio. De esa gran familia. También nuestros auspiciadores, como siempre, añasco y gracias a mi amigo Carlos, a Loasi, a todos ustedes, gracias por siempre estar con nosotros y apoyando este gran proyecto. Pero hoy llegamos hasta aquí, hasta el Paseo de la Princesa, donde se estaba celebrando el gran festival de Voy Turistiando y me encuentro con mi amigo. Director de Puerta del Sol, mi amigo Miguel Santiago, ¿cómo tú estás? Saludos, José, gracias por la oportunidad y me alegro que estés aquí visitando nuestra casa, aquí en el Paso de la Princesa. No, definitivo, Miguel, gracias por estar con nosotros. Nosotros vinimos hasta acá para llevarle, porque esta gran feria va enfocada en lo que es turismo interno. Todas esas atracciones de nuestra hermosa región de Puerta del Sol, Puerta Atlántico, Puerta Cordillera, Puerta Caribe, el Este y el Área Metro, que están hoy aquí llevándole toda esta información para que usted pueda conocer de nuestra bella isla del encanto. Así que, oye, pero empezamos con por Puerta del Sol, porque sabemos sí, claro. que hemos estado tres años incentivando la región. Miguel, ¿qué esperamos en ese gran pabellón de Puerta del Sol? ¿Quiénes están ahí hoy? Pues mira, este, tenemos muchas actividades. Tenemos la, la la banda de Yauco acaba de llegar, una de las adquisiciones de las últimas pueblos que se unieron a Puerta del Sol. Va a estar ahora participando con nosotros. Eh, tenemos a, a Villa que está dando Coco Pirata. Tenemos a, a Combate Beach que está dando sangría también. Tenemos Hacienda Lealtad, que va a estar llegando próximamente y nos va a estar degustando el café allá del área, eh, Tenemos Yaucromati, tenemos Hospedería. Bueno, en fin, tenemos un sinnúmero de actividades para que vengan y participen, al igual que las demás regiones turísticas, como Porta Atlántico, Porta Cordillera, Porta Caribe, la región Este y la región Metro, que todos tienen sus pabellones para que vean tus atractivos y hagas turismo interno en la isla. Qué bien, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que se está dando esta feria, Miguel. Esta feria es muy buena porque eh, la gente normalmente, todos pensamos en vacacional y nos montamos un avión y nos vamos. Y no hemos disfrutado de todas estas atracciones, todos estos hoteles, paradores, todas estas atracciones turísticas que tiene no solamente la región de Puerta del Sol, también todas estas re regiones. Que se encuentran en nuestra bella isla y hoy tenemos la oportunidad de disfrutar prácticamente de todas ellas. Eso es así, este. La verdad es que yo te digo que mucha gente desconoce lo que es el, el turismo en Puerto Rico. Tenemos la, ¿cómo se llama? la, más, la mala información de que pues, el turismo en Puerto Rico es caro. No, pero no es así. Tú puedes hacer turismo en, en el oeste, puedes visitar más de las 300 playas que tenemos, puedes visitar la, la montaña, puedes visitar las haciendas de café, puedes visitar la gastronomía, como en Joyuda, en, en Mayagüez. Y la verdad es que tú tienes para hacer de todo. Y, y por eso que esta feria para que la gente tenga el conocimiento completo, pueda visitar los pabellones y se lleve información de cada región y conozca y haga turismo interno, que es lo que queremos, porque sabemos que el turismo va a ser la punta de lanza para la economía en Puerto Rico. Pues ya vieron, así que puedes disfrutar de todo lo que es la hermosa región de Puerta del Sol y todas las regiones de nuestra bella isla.